Pero realmente así es. Todo lo que existe es conciencia. Lo que sucede es que es muy difícil entender las cosas de Dios. Lo absoluto no se puede entender tan fácil. Por eso es que los maestros nos refieren a la meditación. Nos refieren a eso. Medite, porque la única forma de usted poder entender estas cosas es con la realización del ser. Y para eso se necesita la meditación. Si no, no hay forma. Y cuando uno trasciende, cuando el cuerpo se deja, esta conciencia también deja de ser. Deja de ser. Ya no es. Chantanán en su libro lo dice. Dice, no conozco a nadie que después que haya dejado el cuerpo, haya regresado y lo haya dicho. Por lo mismo que él está diciendo, porque realmente lo que existe es conciencia. Esa conciencia se manifiesta en el cuerpo. Uno se preguntará, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué todo existió? Es que uno no puede entender a Dios, porque nosotros somos Él mismo, somos la manifestación del mismo. Y es muy difícil uno entender estas cosas. Fíjese que el mundo tiene 7 mil millones de habitantes y muy pocas personas pueden entender estas cosas. Muy pocas. Son muy pocos los realizados. ¿Por qué? Porque es lo máximo que existe. Entonces nosotros no podemos cuestionar tampoco a Dios. ¿Por qué hizo el mundo como es? Pues el asunto es que es así. Y cuando uno quiere entender más, pues tiene que profundizar más, tiene que dedicarse más a la vida espiritual, porque es la única forma. La única forma de nosotros poder avanzar, yo lo he dicho muchas veces aquí meditando, es la única forma de uno poder entender estos asuntos. No hay otra forma. Porque después que el cuerpo se va, ya no hay más Ramón Aufán, ni más Rodolfito Peña, se acabó. Eso no existe. Yo soy Aufán. ¿Eh? Eso no existe. Se acabó. Entonces, la oportunidad la tenemos ahora. El maestro siempre lo decía, ahora, es ahora. Y todos los sabios lo dicen. No, pero si usted está realizado ya, indague, averigüe dentro de usted. Ahí es que está el secreto, dentro de nosotros. Ahí es que tenemos que indagar. Y muchos sabios lo han dicho. Surge el pensamiento, pero antes del pensamiento, ¿qué es lo que hay? Silencio. Ahí está. Ahí es que hay que buscar, en ese silencio. Cuando usted se pone a meditar y pone esa mente blanco, la mente no te quiere dejar tranquilo. Fíjate que la mente no te quiere dejar quieto. Te está presentando un inventario de pensamiento y de pensamiento. Pero a medida que usted va dominando esa mente y usted la pone en blanco, ahí es que está el estado de absoluto. Lo que pasa es que hay una diferencia. Cuando uno duerme, como él decía, cuando uno duerme, no hay conciencia. La conciencia se fue. Pero el estado absoluto que alcanza un ser como nuestro maestro o esos seres especiales es parecido así. El estado es como si tú se hubiera ido, se hubiera muerto, con una diferencia. Y es que en ese estado de silencio puro, ellos lo saben. Ellos lo saben. Nosotros no lo sabemos. Ahí está la gran diferencia. Cuando usted logra eso, usted se ha realizado entonces. Usted puede entender lo entendible, como bien decía Rodolfito. Entonces, en ese estado donde lo que hay es una paz absoluta, es que usted puede entender estas cosas, que no es fácil de entender, que la vida es bien complicada.
Si fuera fácil, yo creo que nosotros ni existiéramos seguro. Esa es la intención de Dios, así es que Él ha creado su mundo. Y lo que tenemos que hacer es profundizar en nuestra práctica para seguir entendiendo estos conceptos, estas cosas maravillosas que tenemos nosotros en este bello mundo. Es la única forma. Mientras más profundicemos en nuestra práctica, pues será mejor para nosotros y estaremos mejor preparados para entender estas cosas que son del mismo Padre Creador.